Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte de Trobeiros de Compostela. Recapitulando, sobre todo para audiencia que se incorpora en estos momentos a nuestra sintonía, decirles que hoy como invitada tenemos a Marian Góngora, que no la conoce de otra vez de una trayectoria profesional de moitos años. Marian, por cierto, ¿de cuántos años llevas en la profesión? Pues llevo desde el año 86. Desde el año 86. Ya he hecho veo. ¿Cómo se llega a ser lo que tú ha sido, en una palabra? Pues empiezas pues a descubrir que lo que tú haces de forma con los amigos, con las personas de tu entorno, de echarle las cartas, de hacerle predicciones, y también a través de un programa de radio que yo tuve, donde era Marian Góngora, pero Marian Góngora no la conocían, la conocían a través de las ondas, nada más. Y entonces pues yo echaba las cartas, pues daba consejos a las personas. Pero aparte después yo atendía de forma privada en mi consulta por las tardes, por la mañana era un consultorio en radio y demás. Y entonces pues poquito a poco fui dejando los medios, la radio, bueno, que yo sigo colaborando con los medios, pero de forma, digamos, oficial, y ya me fui dedicando más a la especialidad de ayudar a las personas, de acompañarlas, de aconsejarlas, de escucharlas. De todo eso que se puede hacer a través de, digamos, de esa valía, de eso que tengo yo interiormente. Antes de que José Luis ya formule alguna pregunta o haga cualquier comentario que él quiera realizar, como es lógico, una pregunta que se me ocurre por mi parte en estos momentos, y es, a tu consulta, la gente en estos momentos, sí, ¿por qué se interesa más? Claro. ¿Por qué va en realidad? Mira, se interesan por el trabajo, se interesan por las empresas, por los negocios, se interesan a nivel económico, pero también vienen muchas veces por esos problemas que vienen como consecuencia de la situación económica deteriorada que tiene la familia. A veces hijos sin trabajo, esposos sin trabajo, o esposos, porque tanto da, viene al 50% hombres y mujeres. Y claro, esa situación pues a veces pues deteriora también los lazos familiares, porque sabes que si falta el pan, vienen después los riñas, los enfados. Eso de contigo pan y cebolla. Eso. Si no hay pan, pues tampoco hay cebolla y después vienen las tortas. Lógico. Y entonces a veces pues lo que hay que encaminar es a las personas pues a que se formen como autónomos o se dirijan su trabajo, su especialización hacia otros sitios. Y eso pues es un poquito mi labor también. Ayudarles a encontrar otro camino donde puedan encontrar felicidad, que su economía se sanee y que tengan, pues digamos, una ambivalencia entre sentimientos, entre que el entorno familiar sea más dulce, más tranquilo, que tengan trabajo. Porque claro, si tú te dedicas, por ejemplo, al albañil, y siempre se ha dedicado a la albañilería, pues a lo mejor, si vuelve un poquito, digamos, a donde nació, a su familia, ayudar, digamos, en la ganadería, que a veces sus padres ancianos la están dejando, pues a lo mejor ahí tienen un medio ellos para crecer. Digamos, volver a las tareas ancestrales que teníamos donde va el nacimiento de la economía. Y para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo, pues el medio de trabajo donde más mal estaba era la construcción, por ejemplo. La mayoría de las personas se dedicaban pues a ser albañiles. Otros, pues si son estudiantes, pues ayudarles un poquito con los exámenes, poniéndoles esas velas de intuición, de sabiduría para ayudarles José Luis, a salir adelante. Dime, José Luis Marisolera. ¿Qué quieres? ¿Que le pregunte algo a...? Lógico. Yo lo que quería decir es, si me permitís, que lea un pequeñito romance de Agustín García Calvo que se llama Isabel y la abuela. Fíjate tú, dice: el capitán de los valores me ha robado un beso en el corredor, abuela. Como era de pronto, he tenido que dejarle que hiciera. Si el rey lo supiera, Isabel, Isabel, si el rey lo supiera, yo nunca te dejaría sentar a su mesa. El capitán, cuando pasaba, yo le abrí la puerta de mi cuartito, abuela.
y me ha hecho desprecio, que era aún para el amor muy pequeña, si el rey lo supiera, Isabel. Isabel, si el rey lo supiera, ya nunca te dejaría bailar en la fiesta. Sigue así, sigue así, sigue así, y al final dice, me casaré con el infante, y otras 8 veces me casaré, abuela, mas de nombre ninguno he de volver a enamorarme ni muerta. Si el rey lo supiera, Isabel, Isabel, si el rey lo supiera, el trono te dejaría y el cetro de reina. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, de verdad que sí. Bueno, de alguna manera, por hacer referencia a esa expresión que siempre decía Agustín, de alguna manera estamos en aquello que pudiera ser el no y que nos llega desde el infinito para enfrentarnos a la valla botella, al poder y a este vino que ha caído. Suerte. ¿Y qué es lo que plantea Marian y qué es lo que plantea Licho con Agustín? Si bien Agustín con el no, yo creo que echa abajo algunas posibilidades de la vida. Lo que plantea es lo que decía Ortega, hay que tomarse la vida tan en serio y tan conscientemente para enfrentarse a dejarse llevar y hacerle frente como vivir fuese un verdadero oficio y saber encontrar el sitio ante los problemas, que es un poco lo que dijo. Y encontrar el sitio, ella también lo dijo antes cuando hizo referencia a ese las posibilidades de el año que nos viene, que ofrece unos nubarrones negros. Y enfrentarse a la vida como un oficio es también darse cuenta que la vida es algo más que economía, por supuesto, es encontrar las posibilidades para comer primum vivere, pero es también encontrar las posibilidades para estar con los demás, para estar con los demás, para encontrar el sitio junto a los demás. Y yo creo que eso es muy importante. Y en ese sentido, no solo la razón ofrece posibilidades, sino también la magia. Decía Pascal y un maestro que tuve yo, que se llamaba Bourdieu, dos errores, considerar solo la razón y excluir la razón. Había que señalar un tercer error, considerar la razón, excluir la razón y dar gato por liebre en nombre de la sinrazón, en nombre de la razón y en nombre de la magia. Yo creo que debemos de tener en cuenta saber estar en nuestro sitio, cada uno que aporte lo mejor que tenga y tomar la vida verdaderamente como si fuera un oficio, Luis. Tú quitas el mal de ojo también, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es eso? Explícalo a nivel de profanos. El mal de ojo, diríamos que es esa mirada mala que nos echan otras personas o embella, que nos produce daño a nosotros. El mal de ojo, digamos que es como algo que nos desean para que las cosas en nuestro camino se nos tuerzan, que no nos vayan bien. El mal de ojo se saca con una oración, y aparte de la oración es el ir trabajando a la persona, digamos, limpiándola a través de velas, inciensos, o sea, una limpieza, digamos, espiritual de esa persona. El mal de ojo les puede acarrear pues que les vayan mal los negocios, que le vayan mal, digamos, sus relaciones con su entorno, con las personas que están en su casa, en su vida, o bien que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, de repente todo se me estropeó en mi casa. No es posible que se estropee todo. Y entonces son cargas negativas que recibe la persona, de energía negativa, y esas cargas negativas nosotros las reciclamos negativamente hacia otras personas. ¿Y la recuperación de la pareja? La recuperación de la pareja es algo que se hace pues con las fotos de dos personas, con dos figuras de hombre y mujer en cera, y noche tras noche, cerca de la hora de Venus, se van acercando los corazones de las personas, siempre que haya habido un amor anterior. Yo siempre lo aviso. No sirve que una me pida que quiere irse con George Clooney o con, lógico, o con otra persona que no ha tenido ya una relación amorosa entre personas. Marian, me vas a disculpar un momentito nada más,
luego volveremos contigo a ver si tenemos tiempo, yo pienso que sí, pero hay un tema que no me gustaría o no nos gustaría tanto a José Luis Marisolera, a Miguel Cancio y un servidor pasar por alto, algo que pasaba esta semana que termina ahora, algo que incluso esta casa sufrió, porque hoy mismo estaban colocando, cuando veníamos para el programa, estaban colocando ya la luna que unas personas que no sé cómo se pueden calificar el otro día, vándalos en una palabra, destrozaron. Profesor Cancio. Bueno, efectivamente, se pueden calificar como hay que calificarlos, como agentes del terrorismo por medio de la expresión terrorista que puso la calle ETA, la banda ilegal terrorista, delincuente, marxista-leninista vasca, ETA Batasuna, por la llamada Kale Borroka, la lucha callejera, creo que de la organización juvenil SAGI, que fue, la cantera de los terroristas que después mataron y asesinaron. Hay que darse cuenta de esto. ¿Qué fue lo que pasó? Debe de saber la audiencia, y nosotros humildemente se lo decimos, que se produjeron por fin, porque llevaba mucho tiempo sin que esto fuese atajado aquí en Correo Televisión, en Troveros de Compostela, en los últimos años venimos denunciando atentados terroristas en toda Galicia contra la UGT, contra el PSOE, contra el PP, contra empresarios, contra Comisiones Obreras, contra un catedrático insigne que acaba de sacar un libro que ha sido una referencia sobre el federalismo de gran nivel, este catedrático de prestigio como es Roberto Blanco, un chaval amable, encantador, y que sufrió varios atentados claramente terroristas, intimidatorios, con una bomba en su casa, con una bombona que pudo haber volado la casa de él y las que estaban al lado. Entonces esto se producía y aquí parece ser que no pasaba nada. Se empezó a intervenir, han detenido a varios miembros de esta organización proetarra, parece ser vinculada con el terrorismo como es Resistencia Galega, y hace tres días cogieron a un joven que ya tenía unos antecedentes violentos notables, con tres artefactos, según parece, para proceder a nuevos atentados terroristas, y como viene siendo dentro del manual de las organizaciones terroristas, violentas, extremistas, pues regaron Santiago de carteles diciendo que iban a llevar a cabo una manifestación, que como viene sucediendo últimamente, eran de violencia, de lucha callejera, de intimidación terrorista. Y aquí lo nuevo es que esto estando anunciado no aparece la policía. ¿Qué pasó aquí, señor delegado del gobierno, señor ministro de Interior, señor presidente de la Xunta, señor alcalde, con, las fuerzas locales para informar, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los agentes de información? Esto es gravísimo. Veo la televisión internacional, los medios de comunicación. Se ha señalado últimamente que Grecia y España, especialmente Grecia, estaba siendo muy cuestionada porque estaba dando una imagen al mundo de violencia permanente ante una situación de degeneración por un país que mintió en las estadísticas, manipuló su situación, hay una corrupción, un clientelismo, hizo un gasto descomunal y la respuesta es una violencia, y eso, el desprestigio es total. ¿Cómo será el reconocimiento de Santiago, su valoración, esta ciudad que es de las más universales del mundo, que nos llegan del orden de 300.000 peregrinos cada año a Santiago, que es un éxito de una enorme importancia con el Camino de Santiago, y si se ve que lo toman unos violentos proetarras de lucha callejera, claramente intimidadores, que atacaron a un grupo de la televisión galega, atacaron aquí al Correo Gallego rompiéndole la luna, un periódico pluralista, un periódico abierto, un periódico donde colaboran gentes de todas las corrientes, de las radicales, las de izquierda, las nacionalistas, todas, absolutamente. ¿Qué imagen tendrá el mundo si ve que Santiago de Compostela es tomado de esa manera, quemándose contenedores, cada contenedor vale 1.000 euros, rompiendo claramente escaparates? ¿Esto cómo puede pasar, señor presidente de la Xunta, señor presidente del gobierno, señor ministro del Interior, señor delegado del gobierno, policías? Esto es inadmisible, esto no se puede tolerar. Y claro, si esto se ve, ¿cuál será la imagen de Santiago de Compostela
y de Galicia. Va a ser, ¿cómo interpretas que no haya ningún detenido? Bueno, efectivamente, eso es otra de las cuestiones. Una gente encapuchada, si distribuyen estratégicamente, siguiendo estas tácticas de lucha callejera, porque además ya sabemos lo que pasa con gente joven que piensa que está liberando al mundo, que está haciendo la revolución, que está llevando a cabo la rebeldía contra las estructuras opresoras, esta cuestión que tiene este comportamiento sectario, pero violento, muy peligroso, y que no haya habido ninguna detención, cuando estaba anunciado, porque incluso ya debía de estar previsto, aunque no estuviese anunciado, sabiendo que hay una detención y que siempre en la acción-reacción, que es lo que buscan, pues buscan, digamos, la respuesta. Esto no tiene explicación. Ha habido aquí unos fallos en cadena gravísimos. Aquí ha tenido que pasar algo. Alguien ha tenido que boicotear esto, porque yo he visto anuncios constante en toda la parte vieja, en la facultad donde estoy yo, en diferentes espacios, anunciando esta concentración. Y ya sabía que iba a ser violenta, violentísima, como fue. ¿Cómo queda poco tiempo, José Luis Marisolera? ¿Cómo interpretas tú estos hechos? Pues un poco lo que dice Miguel Cancio. Llama la atención de que, siendo anunciado que iba a haber esta manifestación, y el peligro que se corrió, porque yo vi por un vídeo de YouTube, pues que yo no había enterado, pero de que sí, lo vi por YouTube, fue tremendo. Entonces, lo que llama la atención es como en un pueblo tan pequeño como es Santiago de Compostela, sabiendo las fuerzas de seguridad de que eso iba a suceder, que no hubiera pues un mayor control. Es lo que a mí me asombra, porque por ser la E3, en cualquier otro momento se pueden montar algarabías de este tipo, que son peligrosas. Y además, es la imagen que se da también de la propia ciudad, un referente de peregrinación, la gente es muy sensible y automáticamente, claro, yo fue cuando vi Grecia, que ardía, dije yo, uy, qué miedo me da ir a Grecia, yo mismo dije, yo no voy a Grecia, pues mucha gente en el mundo pensará eso. A Egipto cayó totalmente el turismo con aquella situación, la gente, se hundió. Es que le interesa a lo mejor a alguien que esto suceda, claro, porque uno puede pensar, ¿cómo es posible? Porque estas cosas no pueden suceder así tan fácilmente. Es decir, porque yo me acuerdo cuando era estudiante que íbamos de manifestaciones, que era la época de la transición política, y bueno, para moverse era dificilísimo, con lo cual ahora... Cuatro personas... Éramos cinco gatos. Éramos violentos. Claro, claramente nos detenían y nos... Claro, a eso voy. Acordaros que en la Rua Nueva, en cualquier calle, había a las 11 de la noche cuatro personas hablando y llegaba la policía, disuélvanse, por favor. Claro. Así. Entonces, lo que es eso, que llama la atención, y creo que en una ciudad como Santiago de Compostela, con las connotaciones que tiene desde el punto de vista de la gran afluencia de peregrinos y de visitantes, creo que estas cosas debían de ser prioritarias en cuanto al control social y de la ciudad. Indudablemente, este no es el tema central. El tema central hoy es nuestra invitada, Marian Góngora, por eso te pido disculpas, pero era un tema que necesariamente teníamos que poner aquí sobre la mesa, además con la auténtica verdad, sin tapujes, como se habla en Trobeiros de Compostela. Es que la verdad tiene que ir por delante. Estamos contigo. Marian, te voy a poner, si te parece, y os parece, compañeros, aprovechando el tiempo que no queda mucho, te voy a poner deberes. A ver. No es fácil lo que te voy a pedir, pero yo sé que lo vas a hacer con esa maestría, con esa profesionalidad de la categoría de Marian Góngora. Me gustaría que los tres trobeiros que estamos aquí, de alguna forma, mirándonos, en fin, con los poderes que tú tienes, aunque en este momento no sé si la televisión te lo va a impedir, pero nos diagnosticarás un pronóstico para cada uno de nosotros para el año que acaba de comenzar. Empezamos por el profesor José Luis Marisolera. Pues para Licho, como buen capricornio que es, que va a tener una sorpresa muy agradable en estos días siguientes a nivel de trabajo, algo le va a suceder muy bueno, eso ya se lo dije en el horóscopo hoy, dentro de un ratito lo haremos, pero va a tener un año muy bueno a nivel laboral y quizás lo que sí va a tener que descansar un poquito hacia mediados de año porque le va a entrar un poquito de estrés. Claro, trabaja tanto. Pero va a ser un buen año. Pero va a ser un buen año en general, ya le digo, un descanso, unas vacaciones que se las tienen merecidas. ¿Y en el amor? Bien, lo que pasa es que tiene muchos amores a su alrededor, el amor de la familia, muchos amores en general, tiene muchas enamoradas, pero... Ya lo ves, José Luis, ya lo ves, bueno. Creo que es un buen regalo que te acaba de hacer por supuesto, ahora, Marian, en el día de tu cumpleaños. Claro. Bueno, y hablando del profesor Miguel Gancio, ¿qué le sugieres para este año?
Miguel Cancio tiene trabajo. Yo soy de la era de Acuario, además. Tú eres de Acuario. Nací el 12 de febrero. Acuario, que Acuario también viene esta semana muy bien. Aunque ¿ves? Tiene ahí al belicoso Marte que está dando mucha guerra, ya se le está notando. Que va a dar mucha guerra el profesor Cancio durante este año todavía. Claro, claro, sí. A nivel, digamos, de programas, de hacer muchas cosas aparte de sus clases. Pero no va a dejar a títere con cabeza tranquilo. Pero va a ser un año general bueno para Cancio. Y quizás le pronostico un viaje que quiere hacer y que lo tiene en su pensamiento y lo va a conseguir. Y aquí para Miguel, el rey Leo. De las ondas. Leo. El Leo. El Leo, el león, el rey de la selva, que siempre está al ataque. Pues le pronostico un año también de éxito a nivel laboral, entre comillas, porque va a tener un programa con mucho éxito, como se lo merece, que va a bendecir a todos. Y a lo mejor algunos se van a echar a temblar porque sus ondas puedan llegar a más sitios de Galicia de las que cree. Muy bien, fíjate tú. Pues es una muy buena... digamos, predicción la que nos acaba de hacer a los tres Marián Góngora. Aún queda algún ratillo y aún podemos hablar algo en relación con la profesión de esta mujer, Marián Góngora. Hay algo que yo siempre pude observar en ti desde que te conozco, que eres una mujer altamente positiva. Yo creo que en ti uno te mira para tus ojos y... porque a mí no me gusta estar con gente que sea negativa, que diga todo que no, que esté pesimista. Tú eres una mujer donde has, digamos, resuelto ser como eres. Pues lo resolví hace muchísimos años, en mi juventud. Siempre fui muy luchadora, siempre me gustó conseguir todo lo aquello que yo me proponía. Pero vi que la vida me fue dando pequeños batacazos, dije, no, la vida fuera, hay que ponerse positivo y positivo te van llegando todas las cosas a tu vida, todo lo que tú deseas. Porque la vida es eso, positividad, conseguir que los demás a tu alrededor estén bien y si tú les envías una energía con fuerza positiva, los demás suben, crecen, y es lo que se puede hacer. Buena definición. Chicos, estamos llegando al remate, al final. Estamos llegando a Pénjamo. Y como siempre, cerramos el programa pues con una canción. ¿Cuál es hoy la canción, profesores? Hoy los verdes son traidores. Azules son mentireiros, los negros y acastañados son firmes y verdaderos. Los negros y acastañados son firmes y verdaderos. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una lanchiña para ir a navegar. Para ir a navegar, para ir a navegar, naveira, naveira, naveira do mar. Cinco sentidos tenemos, cinco sentidos tenemos, los cinco perdemos cuando nos enamoramos, pero los cinco perdemos cuando nos enamoramos. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una barquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveira, naveira, naveira do mar, hoy te vi pasar el río con zoquiños de madeira, ibas tan remangadiña o pasar por la ribeira, ibas tan remangadiña o pasar por la ribeira. Naveira, naveira, naveira do mar, hay una blanquiña para ir a navegar, para ir a navegar, para ir a navegar. Naveira, naveira, naveira do mar. Ahí sería bonito terminar con navegar, pero claro, ya las gargantas únicamente lo podrías hacer tú. Nosotros lo veo difícil. Marian, todo un placer, un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por haberme traído. Volverás, esta es tu casa, cuando quieras.
Y más nada, profesor Miguel Cancio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Profesor Marisolera celebra esta noche, una vez que terminemos el programa. ¿Vas a cenar con alguien ahora dentro de un momentito? Pues no. Tengo que descansar. Una cosa austera y punto. Exactamente. Bueno, amigas y amigos, punto y final. La próxima semana volvemos. Hasta entonces, adiós amigos. Adiós. Para ir a navegar.